quiero ser artista. Público, gracias a los que están aquí y a los que están en casa. Concha Velasco, la gran Concha Velasco. Otro aplauso solo para ella. En nuestro programa. Un lujo. Gracias, señora. Señor, guapo. Porque es que... Y atención, porque yo no sabía que Concha no sale de su casa sin el Goya. No. Que es que parece de verdad, yo no sé. Vivo con él, duermo con él, como con él. No tiene cosquillas. No, no, es que es el de verdad. ¿Hablas con él o algo? Sí, sí, yo últimamente en mi casa le tengo puesto en la mesa, hablo con él, le cuento las cosas. Pero yo me creí que era menos feo el Goya. Goya nunca ha sido muy agraciado físicamente. Ya, pero es que es como feo y con una pedra, ¿verdad que...? Y yo no sé por qué... Ay... Vamos a ver. Oye, viene uno aquí a hacer de premio y tiene que venir aquí el del bigote a meter la gamba. Vamos a ver. Soy el premio Goya. Soy el premio Goya y vengo aquí con la dueña del premio Goya. Ella está muy orgullosa de haberme conquistado. Sí. Dios. Me ha costado mucho, ¿eh? Hombre, por Dios. Cumplir años, hacer películas. Porque la gente que te lo da no sabe de esto. Si no te hubieran dado uno hace ya 30 años. Sí. Uno cada año. Cada año durante 30, pero... Hombre. Tenía que tener una edad, señor Goya. No, es cierto. Tienes trabajo había como... Había que ver a menos tonto a dónde está. Bueno, pero yo estoy muy contenta, ¿eh? A lo que vamos, que el médico, ¿qué te ha dicho? Porque yo creo que es de hígado, ¿eh? El careto ese tuyo. Tú haz lo que quieras, pero que te vea quien sea. Que tenemos que presentar... Tenemos que presentar a los niños, por favor. Bueno, fíjense que ellos son los verdaderos protagonistas. Hoy tenemos novedades. Ahí están en primera fila. Están Pablo y Antonio. Oh. Y ahí está Carmen. Francisco. Mari Carmen. Paula. Juan David. ¡Y Alejandro! ¿Cómo se siente usted, señora? ¿Cuántas veces he venido yo a este programa? Pocas para las que nosotros quisiéramos. Fíjate, bueno, siempre que me llamáis, aquí estoy. Sí, es verdad. Pero sí, he venido hoy entonada porque sé que lo de la banqueta es difícil. Sí. La última vez me caía, ¿te acuerdas? Sí, pues hacías ahí un equilibrio extraño. He mejorado con la edad. Bueno. Oye, me he puesto medias de estas que puedo enseñar. ¿Cómo que os reís? ¿No estáis de acuerdo en que ha mejorado con la edad? Que me vuelvo a sentar. Yo me quedo aquí todo el programa, ¿no? Sí. Espera un momentito, a ver. ¿Cómo te vas a quedar aquí todo el programa? Tú tienes una hipoteca, pero tiene un límite también.
No te puedes reír, es que no, te es estás verdad, cargando. Yo, es verdad que yo estoy en no, Goya. Que se quede, mira, hay una cosa, Juan, que sí. Todo, a todo el que le dan un premio, y un premio tan importante como el Goya, que es como el Oscar para nosotros, siempre dicen, lo tengo en el cuarto de baño, lo tengo en la cocina. Sí, lo maltratan un poco. Lo he puesto en el suelo. Pero eso como... no es boquilla, nada. No, no, yo conmigo, que vamos al programa de Juan y Medio... Con sí, mi Goya. Sí, pero el Goya puede sacar las manos y hacer así. No, no, vamos a ver. Que yo soy Goya de ahora. A menuda noche con el Goya. Claro, donde sea hay que ir con el Goya, a la playa con el Goya. Yo ya siempre. Anda, yo voy a ir no con Concha contado. Donde ella diga. Sí, señor. Goya, vámonos, para allá partido. Haz una cosa, tómate algo ahí con el Goyo. Que ya está ahí ya a la me he convertido en la estatua, ya la quiero, me muevo ya. ¿En serio va a estar aquí tu programa este? No. Yo me lo he pedido. Date un rulo y luego te vemos, de verdad. Que te prometo que Goya no se... No, que Concha no se va de aquí sin ti, de verdad te lo digo. ¿Vale? No, no. Hablaremos. Hay que tener mucho carácter este hoy. Don Francisco. Yo tenía muchísimas ganas, sí. Yo me lo he pedido. Este me lo han dado por lo pesada que me he puesto, ¿eh? Di que no, que tiene una trayectoria que no la tiene nadie en todo el país, por favor. Si lo tuyo ya lo tiene... Que no tuvieras bueno, tú un Goya, era como el chasa. No, hay que decir una cosa. Podía haber tenido yo un Goya como mejor actriz de reparto por Esquilache, un Goya como mejor actriz por Más allá del jardín, sí. Pero este es el de honor. Para tener un Goya de honor hay que tener muchos años. Efectivamente. No, y mucho. No, no son los años. Es una trayectoria. Una carrera. Como la TV, qué maravilla. Mona. Ay, sí, qué señor. Mona. Oye, que me gusto yo ahora. Concha. ¿Qué? Vaya vestido bonito. ¿De dónde lo sacaste? El del Goya. Ah, el del Goya. Sí, porque las señoras han preguntado primero, ¿dónde podemos pillar gangas así? ¿De las rebajas? ¿Lo compraste en las rebajas? Sí. ¿El traje de tu Goya? Sí. Qué bueno. Porque se ponen muy pesados. ¿Sabes lo que pasa? Como soy mayor, gordita y bajita, y tengo papada, por eso siempre voy así. En lugar de operarme o dejarme barba, me pongo bufanda. Es decir, me pongo bufanda y voy ideal. Pues entonces yo, como siempre que voy a un modisto, me dicen, es que la estatura, es que la talla 38, pues yo me fui a unos grandes almacenes y me compré tres en las rebajas. Estaban al 60%. Oye, qué descuentazo, qué bueno. Palabra de honor, ¿eh? Oye, ¿un 60% es un descuento o no? Es un descuento. Estáis pendiente a ver dónde la ha comprado, no lo puede decir. Me compré tres para el Goya de honor que me lo dieron una noche en privado, bueno, en privado, con los nominados, los compañeros, el que saqué al escenario y una chaquetita para el fotogramas. ¿Qué pensabas? A todo me encanta. Es que parece que ocurre así. Va al restaurante de comprar tres. Está muy bien. ¿Quién va? Francisco, adelante. Concha, dice mi madre que si Antonio Gala es brujo, ¿cómo sabía que no te iban a dar el Goya? Sí, porque en su momento decía, Concha, no te lo no, van a dar. No, no. Antonio Gala, al que yo adoro... Y que siempre sale, cada vez que vengo yo, sí, es verdad. A menuda noche, hablamos de Antonio Gala. Pues él me decía, no te lo van a dar, no te lo van a dar y no te lo van a dar. Hombre, porque él es muy positivo, la verdad, se ha dicho. No, porque a él en aquel momento no le gustaba que yo saliera tanto por la tele, fíjate. Que es lo mejor que le puede pasar a uno en esta vida. Hombre, si te dedicas salir a esta profesión, en televisión, yo creo que sí, que ¿no? te quiera la gente que ve la televisión, como a Juan y Medio... Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Gracias. Yo me siento muy querido. Vamos, de otro planeta. A ver, ¿quién va? Paula. A él le encanta, Juan David, es que, bueno, es... A ver, ¿quién va? A ver, Pablo y Antonio, los gemelos. Buena. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien, Pablo y Antonio?
¿Os parecéis o no os parecéis? A ver qué os vea. Mira qué cara de malo me pone. Uy, 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 qué peligro. A ver, ¿cuántos años tiene Antonio? Tres. ¿Y Pablo? Tres. ¿Los mismos? Sí. No he visto unos dedos más retorcidos en mi vida. No sé la edad que tenéis porque es un caos. Pero bueno, vale. ¿Cuál es el mayor de los dos? Somos iguales. Ah, que sois iguales. Claro. Vale, ¿y yo cómo sé quién es Pablo? Yo. ¿Pero y cómo sé quién es Antonio? ¿Quién es más Antonio que Pablo? ¿Quién es más? Es que ya me estoy liando porque ya, claro, bueno, vale. Pregúntale vale. Si tienen novia. ¿Tenéis novia? ¿Tenéis novia? Valeria. Valeria, ¿pero es una novia para los dos? No, es para mí. Dice el otro que la tiene y el otro que no, que es para él. Pero entonces... Primer conflicto. Claro, esto, el amor lleva ese tipo de choque de intereses. Entonces, la novia de Valeria es novia de Pablo. Vale. Muy bien, o sea que sería tu cuñada, ¿no, Antonio? Pablo. Vale, ¿y tú tienes novia? Esther. ¿Esther es tu novia? Sí. Me acabas de romper el corazón, no me lo esperaba. Esther no me dijo eso, pero bueno, ya dejaremos esto para otra ocasión. Bueno, ¿ves? He visto que tenéis ahí unas guitarras. ¿Las habéis oído vosotros? ¿Qué? ¿Las habéis oído vosotros? Sí, pero... No las hemos comprado. ¿Os las habéis comprado, no? Esta vez no son robas. Vale, mira, el otro dice que no, muy serio. Creo que vais a cantar una canción, ¿verdad? Pues venga, nada, coger la guitarra. Gracias. Que ya me hago una idea cómo la vais a tocar y vamos allá. Venga, la canción de Concha, adelante. Pablo, ¿qué hace? ¿Esto qué? A ver, ¿qué? ¿Os falta algo? Dice Pablo que toque blanco. Esto es un arañazo que tiene, pero es normal. En la gira que lleváis, pues habrán algún golpe en algún concierto. ¿Vale? Entonces, venga, cogerla y cantarle la canción ya a Concha, ¿vale? Venga, cuando queráis. Va. ¿Cuál vais a cantar? Porque creo que el repertorio es... Que lo normal es que os liéis, claro, entre tanto tema. ¿Cuál vais a cantar? ¿El Rocío Celestial os parece bien? Venga, el Rocío Celestial, estupendo. El Rocío Celestial. El Rocío Celestial. Oh, bien. Venga. A ver, hay un problema. ¿El Rocío Celestial es lo que vamos a cantar? Sí. ¿Sí? Venga, pues cuando yo cuente tres empezáis, ¿vale? Venga, una, dos y tres, venga. Pero Pablo. Pablo, la parte tuya, que vas un poquito por detrás. ¿Qué? Perdón, no he oído bien. ¿Qué es? A ver, un momentito. A ver, un momentito porque no sé si forma parte del espectáculo que te haces caca, pero en directo o que te quieres... ¿Que quieres ir al baño? Bueno, pues haz una cosa. Además, te veo en una postura muy favorable. ¿Quieres ir a hacerte caca? Bueno, vale, pues... Vente, espérate. ¡Ay! ¡Por favor! Bien, un momentito, porque suspendemos provisionalmente el espectáculo por las necesidades fisiológicas propias del intérprete. Que... Esto no estaba preparado, ¿no? Sí, no, ah, no estaba preparado. ¡Qué maravilla! Puede que le haya sentado algo mal. También la televisión afecta mucho al bajo vientre cuando no tienes el tema muy preparado. Sí. Esto ocurre. Antonio, ¿os ha pasado? Y menos mal que lo ha dicho. Lo ha dicho, yo lo agradezco. Claro, muy bien. Hombre, porque una transmisión de sensaciones plena. Entonces, Antonio, ¿sin tu hermano puedes cantar? ¿Tú solo? ¿Puedes cantar? ¿Pero a tu hermano le había pasado esto en algún concierto vuestro? ¿Sí?
Es que antes me ha dicho, mi hermano canta que te... Pues claro. No sabía yo que era tan literal, ¿sabes? Ay, ya sabes que a mí me pasa. No, ya cualquier, pero no sí, eso, pero no sino lo otro, cuando me río. O sea que estamos... Pues Antonio, si tú quieres cantar mientras viene... ¿Quieres cantar tú? Bueno, pues así no tienes que ponerte de acuerdo con tu hermano. Venga. Te da igual cantar con la guitarra de izquierda que a la derecha. Eso es un ejercicio de habilidad de las pocas veces que he visto yo. Bueno, ¿cómo me lo estoy pasando? Sí, ¿no? Sí. Pues eso solo es el comienzo. Cuando tú quieras. El Rocío Celestial, ¿no? Venga, adelante. Ale. El Rocío Celestial que cae en la noche buena, lo produce Azucena sin cesar, muy hermoso sus ojos bellos han estirado en la alma mía. Siempre pienso noche día sin cesar. Perdón, me gustaría que apreciásemos en toda su extensión el valor de una canción que ellos sacan de su repertorio, porque vosotros, vamos a decirle al público, Antonio, solo cantáis villancicos. Poesía. Y poesía. Bueno, pero cantado, da igual la época del año que sea, son los únicos del mundo que cantan villancicos en agosto, por ejemplo. Esto les ha abierto muchas puertas, porque cuando acaba la gira aquí pasan al otro hemisferio y nunca paran de trabajar. Pueden cantar villancicos eternamente. Bien, no le afecta a los nervios, como verás. Fíjate que los gemelos suelen hacer todo a la vez. Sí. Por eso estoy un poco preocupado. Hasta que no acabe... Yo no me voy a acercar ahí hasta que no me confirmen que no hay peligro. Por si acaso. Bien, Alejandro. Concha, ¿qué haces después de levantarte de la cama? ¿Pintarte las rayas de los ojos o tú eres como mi madre que se queda en la cama? ¿Nada más levantarme de la cama? Sí, sí. Pipi. Sí. Que levanten la mano los del público que hacen lo mismo. ¿Todo el mundo que se levanta de la cama se va al baño? Sí. ¿O sea que el cantante estaba recién levantado o qué? Esto va a ser. Hombre, no, lo normal eso. Sí, y luego ya me pinto. Efectivamente, lo primero es la vejiga, y luego ya pasamos a lo que es el acicalamiento. Pero lo primero. Sí. Muy yo, bien. Vamos, yo no doy un paso de la cama al baño. ¿Quién más? A ver, Francisco, adelante. Concha, ¿de verdad que empezaste bailando? Sí, ¿Y sabes bailar sevillana? Divinamente. Pues báilate una conmigo, guapa. ¡Venga! ¡Dale! ¡Qué maravilla! La primera, ¿eh? La primera. Venga, la primera. Soy la Margarita con Cerro Romero. José Romero, sueña la Margarita con Cerro Romero. Soy la Margarita con Cerro Romero. José Romero, para ir con la mujer el sombrero. Para ir con la mujer. Mari Carmen. Concha, dice mi abuela que cómo lo haces para estar tan guapa, hasta para salir en un anuncio de compresa. Sí. Esto la abuela lo tiene ahí metido. Mira, dile a tu abuela que todos ellos también, en algún momento de tu vida... Seguro, no sé lo que va a ser, pero seguro soy humano. Seguro. Te puede pasar lo que ¿cómo se llamaban niños? Pablo, te puede pasar lo de Pablo. Efectivamente. Y entonces por eso yo siempre voy preparada por si acaso. Y encantada. Díselo a tu abuela. En general todo el mundo. Las mías son las buenas.
huelen muy bien. Paula, no, está muy bien que lo digas, hay que informar al personal. Adelante, Paula. Concha, mi madre se ha enganchado a tu serie. Ay, sí. Pero echa de menos a Juli Galiardo. ¿Tú también? Hombre, yo le echo mucho de menos porque además tuvimos la mala suerte de que se puso malito mientras estábamos grabando los dos. Y además ocurrió una cosa que, fíjate, yo tengo que dar gracias a Dios. Él y yo en la vida personal no nos hablábamos desde hacía muchísimos años. ¿Os peleasteis? Sí, y nos volvimos a hacer amigos y la última foto se la hizo abrazado a mí y nos hablamos un poquito antes de que se fuera al cielo, porque está en el cielo. Todo un personaje, amigo. Un histrión puro. Qué buen actor. Con el paso de los años cada vez mejor y abandonando esa... Pero sabes que estamos perdiendo a bueno, hay ahora también grandes, sí, bueno, y maravillosos. De los... Pero hemos perdido a una generación de grandes actores y actrices. ¿Quién va? A ver, Carmen. ¿Cuántos años tienes, Carmen? 4 tiene. Tú le querías preguntar por su nieto, ¿no? Es que yo estaba diciendo, esta Concha, niña me gusta para mi nieto. ¿Cómo se llama tu nieto? Mi nieto se llama Samuel y tiene 4 años como tú. Y me tiene tontita. Pero dice mi madre que sabe cómo se llama tu nieto. Sí, claro. Samuel. Samuel. Samuel y tú te llamas Carmen. Carmen. Bueno, pues si quieres tener un novio... ¿Y a tu nieto le gusta bailar? Muchísimo. ¿Ha salido la abuela? No, es que a él le gusta el hip hop, que a mí se me da fatal. Pero a cualquiera, pero eso es muy duro, ¿eh? Muy difícil. Bueno, pues... Yo no sé cuántas veces habrás bailado en tus espectáculos, cuántas veces No me pidas habrás... que baile hip hop, no, que no, se me no, da no, fatal. No, dices, ¿qué dices? No, no. Es que te lo digo porque yo me gustaría que te fijases en lo que va a suceder a continuación. Nosotros tenemos aquí en el programa gran afición por la música, por el baile. Lo sé. Y tenemos a un tipo que es el que nos lleva al tema coreografías. Nos está enseñando a bailar. Bien, ¿ha hecho la coreografía de Mamá Quiero Ser Artista, no, maravillosa? No, la coreografía la han hecho las Salaitas, se llaman ellas. Las Salaitas. Y sus profesoras de Arcos de la Frontera. Enhorabuena. Pero, gracias, en nombre de ellas, el individuo que va a entrar a continuación, lo digo siempre, lleva media vida bailando porque lleva 1 año y medio bailando. No te puedo creer. Es nuestro profesor. Hoy no sé qué tema va a enseñarnos, a nosotros y al público, que se ríen mucho, pero ahora no reirán tanto cuando aparezca por allí Juan Miguel. Adelante. ¿Cómo estás, macho? Bien. ¿Qué tal se ha dado la semana? Bien. ¿Tenemos nuevos temas? ¿Estamos preparando más temas? Sí. ¿Hasta ahora hemos trabajado el osito gominolas? ¿El pollito pío? Dime, me paro, me callo. Traigo una poesía para Concha. ¿Una poesía para Concha? ¿Ves? Adelante. Aquí os presento a una gran estrella. Es toda una señora de la piel a la cabeza. En esta noche especial mucho nos vamos a mover, porque está con nosotros cosa que es la chica Yeye. ¿Qué le vamos a enseñar a Concha para que a su vez se lo enseñe a su nieto Samuel? ¿Qué tema vamos a hacer hoy? El osito. ¿El osito gominolas? Con el que tú estás girando por medio mundo. ¿Sí? Sí. Público en pie. Juan Miguel se coloca aquí, vente para acá, Concha. Porque es una coreografía fácil, ponte aquí conmigo. Tenemos que más o menos intentar hacer lo que él hace. Lo que hace él. No es difícil, pero... Muy bien. Hay que estar concentrado y el tema es brutal, el tema... Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, 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 gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce, gomi, gominola. Oleo, gomi, 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 gomi.
ya está pop. ¡Bravo! A ver, entonces, hoy hemos hecho Losito Gominolas. ¿Cuál es la siguiente? ¿Lo tienes pensado ya? Ay. ¿Cuál va a ser el próximo número? ¿El Pollito Pío? En cualquier momento puedes incorporar una canción. Tengo que prepararla. ¿Qué? Que tengo que adivinarla porque si no... No tienes preparado nada, ¿no? Pues, si te parece, ¿lo dejamos aquí? Sí. ¿Tú lo ves bien? Sí. ¿Tienes muchas cosas que hacer ahora después? Sí. O sea que casi tienes algo de prisa, ¿no? Sí. Bueno, pues no te entretengo más, ya te puedes ir. Gracias, Juan Miguel. Adiós, Juan Miguel. ¡Corre! Adiós. Ella vino una vez, les cuento, al programa, cocinó unos huevos a lo Concho Velasco, que pues, no te puedes imaginar la cantidad de gente que me ha dicho, oye, que a mí me hice lo que hizo Concho y qué maravilla, tal, qué éxito ha tenido. Sí. Y nosotros tenemos una sección de cocina aquí, menuda noche, para que los niños aprendan a comer cosas que normalmente ellos no son muy partidarios de comer, como la verdura, como todo este tipo de cosas. Entonces, engañamos con el ojo y con los juegos para que ellos participen de la comida y se animen, y además... Y que buscan, se animen los papás a y que guisar, se animen, efectivamente, que cada vez menos. Eso. Pero Enrique Sánchez lo consigue siempre. Adelante, por favor, nuestro cocinero. Encantado. Encantada. Esto es lo que vamos a cocinar hoy. Esto es lo que vamos a cocinar hoy. Es que a mí me habían dicho... Huevos, que es lo mío. Que hiciste unos huevos a la Velasco que quitaban el sentido. Impresionante. Yo los he hecho en mi casa porque me enseñó ella. Y los hago no solo los huevos a la Velasco, que a mí los huevos, con perdón, se me dan muy bien. Pues, de huevo a la cosa. Pues vamos hoy a ello. ¿Quién va a cocinar que no haya cocinado los otros días? Por ahí. A ver, Mari Carmen, venga, va, que está arriba. Vente para acá. Venga, tú te Mari... tienes que poner aquí, Concha, yo te doy... ¿Yo dónde me pongo? Aquí, a la vera por de Enrique. Aquí. A la vera de Enrique, con delantal y todo. Sí. Muy bien. Exacto. ¿Eh? Este para ti. Ahora aprenderemos que a tu nieto... Que no me roce el micro. No. A ver. ¿Cómo se nota que bueno, sabe? Bueno, en verdad vamos a hacer un postre, ¿eh? Con los huevos... ¡Ay, un postre! A mí no se me dan bien los postres. Pues mira, este es sencillo de hacer porque Enrique nos lo trae para que los niños y todos en general... Público, estar atentos porque luego os gusta mucho hacer esto en casa. Venga. Luego voy a San Lucas. Bueno, ahí, perfecto. Pues vamos a preparar un cartón de huevos sorpresa. Uy. Sorpresa. Oh. El público espontáneamente se ha sorprendido. Se ha lanzado, se ha lanzado. Bien. Al ataque. Venga, vamos a enumerar, por favor, los ingredientes para que la gente ya tenga sobre la mesa de trabajo lo que necesita para hacer estos huevos. Pues vamos a necesitar chocolate, que ya lo tenemos nosotros derretido, un poco de mantequilla o margarina, lo que se quiera, también derretida ya, huevos, pero huevos, azúcar, huevos, azúcar, harina, cacao en polvo, un poquito de sal y aceite de oliva. La gente le choca que tú utilices sal teniendo todo lo demás dulce. La gente no sabe que es necesario para Sí, porque la sal crea contraste. Si tenemos todo dulce en la boca, al final el paladar se va aburriendo. Entonces con un toque de sal se despierta. Eso mucha gente dice, pero ¿cómo va a mezclarse lo dulce con lo salado? Digo, ¿y tú cuando acabas de comer salado y te tomas el postre, qué haces? Mira, no me voy para vosotras porque tengo prisa. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es vaciar los huevos. Entonces, en este tipo de cosas... Atentos. Como hay cuchillo, los niños no estarían... Aquí no intervienen los niños, intervienen los mayores. Es muy fácil. La parte de abajo del huevo, le damos así con el cuchillo. Uy, eso no sabía yo, pero ¿cómo puede pasar algo que yo no sepa con lo lista que soy? Y lo vaciaremos. Entonces, todo esto lo aprovecharíamos después, lo pasamos por un colador... ¿Y las cáscaras que se quedan dentro es la pregunta? Por un colador lo pasaríamos. Ah, y vaciamos los huevos. Haces un agujerillo, sí, lo echas y ahí estaría. Y por si queda una cáscara... Y ahora lo que se haría, Concho, sería una ollita con agua y sal,
y se mete el huevo, se llena de agua, y entonces si le queda algo de yema de clara, con el agua caliente se cuaja y ya no hay peligro. Vale. Y ya tendríamos el huevo limpio. ¿Qué es lo que tenemos ¿qué es lo cada que uno haya de nosotros aquí? En nuestros recipientes. Y si os parece, empezamos. ¿Cuánto? Necesito que vosotros, sí. si queréis, vayáis batiendo 8 huevos. Pero hay que batirlo. Allí, ellos allí lo pueden ir batiendo. Bueno, lo voy haciendo yo, que es lo único que voy a hacer, ¿te parece? Y ellas, tú les vas a explicar. ¿Yo qué hago? Mira, vamos a ir mezclando el chocolate, yo te voy ayudando, sí. Esto lo vamos a quitar de aquí. ¿Con? Lo vamos a ir mezclando con la mantequilla esta que tenemos. Bien, ¿todo eso? ¿Has hecho, niño? ¿Todo? Sí, todo mezcladito aquí. Venga. Por favor. Vale. Lo que estamos haciendo realmente es una receta de brownie, ¿eh? El bizcocho de chocolate. ¿Tú tienes ya eso, tío? Hombre, yo, no sé, a punto de nieve no está, hijo, yo lo... Esto no puede estar a punto de nieve, solo son las claras. Las claras. Está perfecto. Pues ahora... Lo ponemos... Lo tenemos está perfecto, ha dicho, y no aplaudí ni nada, o sea... Yo me quedo muerto, de verdad. Pues ¿y ahora qué? Si quieres, vamos añadiendo con la misma cuchara y vamos mezclando. Venga. Dale, ya. Ay, qué bonito. Además, como me gusta. Oh. Todo lo que sea verdad. ¿No te gusta hacer esto? Pero cualquiera, madre mía. Yo es que porque no traigo bañador. Me encantaría, ¿eh? Se lo juro, ¿eh? A mí, si algún día puedo hacerme un largo en una piscina de chocolate, ¿que no? ¡Por Dios! Porque imagínate que te capuzas y tragas algo, ¿eh? ¿Sabes lo que hacía Santa Teresa? Desayunaba chocolate negro con agua. ¿Anda? Sí. ¿Chocolate con razón negro luego con levitaba? Pues que, hombre, si no te mueres del hígado... Si no cascas... Hombre. Pero tú sabes la energía que te da esto por la mañana. Y ahora fíjate lo que va para seguir el régimen. Azúcar. Madre mía, esto ya no da energía, esto es lo que te pone. Esto es que eres la moto de Maroto. Con razón luego puedes cantar ya... Yo soy tu gominola. Claro. Claro. Bueno, esto es buenísimo para los niños porque tienen mucho. El niño ese, con ese baile, que lo ponga de moda para adelgazar porque es una maravilla. Totalmente, si el nuevo papa ya lo baila. Exactamente. El Papa Francisco. ¿Tú ves? Como Goya. ¿Como Goya? En mi casa todo el mundo se llama Paco. Mi ex se llamaba Paco. Harina, ¿te parece? Harina. ¿Voy echando? Sí, ¿sí? Claro, porque tenemos... Y sigo dando vueltas. Estás buscando que coja consistencia, ¿verdad? Desde para que los niños sepan. Bueno, tú vas a perder el brazo aquí hoy, ¿eh? Ayúdame un poquito, sí, Ana. Claro, sí. Porque ahora ya cuesta, esto sí, cuesta, sí, ¿sabes? Cuesta, vamos, claro que cuesta. Tú eres Carmen, ¿verdad? ¿Qué tal? Pues es que Mari Carmen. Me dirían a mí en el colegio, en la escuela de hostelería, movimientos envolventes. Ya. Te das cuenta, yo de forma natural, espontánea. Lo hago mucho en casa. ¿No ves que yo hago la colada siempre? Cacao. ¿A ti te gusta guisar? Que yo lo sé. Tú haces muy bien la paella, ¿no? Sí, paella sí. Has quedado en invitarme varias veces y lo he hecho, y estabas muy ocupada. Estabas con Robert De Niro. Mirad, vamos a coger. Cuidado, aquí tenemos, ahora atentos. A ver. Los huevos que hemos tenido ya limpios. Mari Carmen, le pongo Mari Carmen, de aceite, un poco de aceite de oliva. ¿Aceite de oliva primero? ¿Dónde? Se le pone por dentro. No, ya lo tiene puesto. Le ponemos aceite. Metido, el suyo también, ¿no? Claro, bueno, para que no se te quede pegado lo que es la masa. Y ponéis. Tranquilamente ponéis. ¿Veis? Bueno, o sea que partimos el trozo de papel. Conseguimos que el huevo aguante de pie. Papel de aluminio lo partimos, ¿verdad? Sí, ¿y este otro que estaba aquí debajo para qué era? Para nada. La manga pastelera sí, la vamos a usar ahora. Ah, bien. No, pero mira cómo lo ha puesto él. Así, bien. No para lo que se queden de pie. Y el huevo de Colón famoso. Efectivamente. Y aquí metemos y aquí el otro. ¿Me has oído, Juan y medio? ¿Qué ha pasado? La tontería que he dicho. El huevo de Colón. Sí, ¿eh? Ahí está. Bien, ahí están puestos los huevos. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, rellenamos la manga pastelera. Ay, si queréis. Esto es un guarreo muy duro. Ay, cómo me gusta a mí lo de la manga pastelera. Eso por lo sabía yo, lo sabía yo. Déjamelo hacer. ¿Y ahora? Niño, si veis, cogemos aquí. Ponme un poquito. Sí. Por favor. Ay, qué ilusión me hace. Yo quiero venir a este programa todos los días. Ay, gracias. Mari Carmen quiere manga pastelera. Voy a llevársela yo. A ver. Ay, que calla, que esto ya ayudo, sigo. Ayudo. No me pongas nerviosa, ¿eh? No. Que soy apunta, apunta bien. Ahí está. Ahí. Hombre, no hace falta llenarlo hasta arriba. Puede ser por la mitad. Un engrudo más engrudo. ¡Qué bueno! Ahí está. Va. Ven. Y claro. Bueno. Pues el huevo tal como lo tenemos, que sería hasta la mitad, porque crecería, lo metemos a 180, 190 grados. Un momento, que me estoy perdiendo. Ahí está. Pues esto, 180, 190 grados al horno, sale del horno. No, que está buenísimo. Sale del horno y tendríamos, pues, los huevos que saldrían así.
Vale, mira, ahí tienes uno. Ah. Entonces nosotros le damos la telona y lo presentamos. Entonces imaginaros, llegamos a una merienda. Oye, ¿qué has traído? Que, mira, se me ha hecho tarde, te traigo un cartón de huevo. Claro, la gente se queda y resulta que, si queréis, coger el que queráis, podéis pelarlo como si fuera un huevo cocido. Pero, por ejemplo, a ver, si yo tengo esto aquí y el público está detrás, hay algunos a ver, un momento, porque hay algunos que son de chocolate y otros no. Que os ponéis perdidos. Se va pelando el huevo y lo que tenemos dentro es un brownie de chocolate. Pues si veis. ¡Qué rico! Toma, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues me voy a pelar. Lo que tenéis dentro es un brownie de chocolate. No, voy a comer entero. Ay, si bra... Ay, no, no, todo no. A ver. Es que manchar de nuevo, claro. Hay uno, no, hay uno que es de mentira. Este y el resto todo, lo que tú quieras. Ah, mira, son de verdad, los podéis comer, ¿eh? Los podéis comer. ¡Qué rico! ¿Y entonces? ¡Sí, os vais a morir de hambre ahora! ¡Qué rollo, de verdad! Hay uno que de verdad, que es crudo, de verdad, ¿eh? Lo ¡hay tirado. Uno que de verdad, ahí va! Se ha tirado ahí uno crudo, está de verdad. ¡Está buenísimo! ¿Este está crudo? No queda más. Pues ha habido suerte porque le da el crudo en la mano. No me ha dado tiempo a decirte que había una sorpresa. No pasa nada, a mí me encanta que haya sorpresas. Bueno, me encanta. Forma diferente de acercar la cocina a los más pequeños y que nos podemos divertir cocinando y sobre todo con imaginación, que es lo importante. ¡Enrique Sato! Muchas gracias, un placer, un honor, de verdad. Gracias. Claro, toma. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? A nuestro sitio, a nuestra banqueta. Y ahí con nosotros tienen buen gusto, buen criterio, porque es Concha Velanco, la que nos acompaña aquí, la gran dama. Y bueno, nosotros tenemos una sorpresa y se llama, bueno, se llaman los que van a proporcionarla, María y David. María y David. Pero tienes que incorporarte tú también a la sorpresa. Bien. Bienvenidos. Tenéis un regalo para ella. ¿Pero queréis que os acompañe a dónde? Pues nada, acompañarla. Vale. Tenéis que dar la vuelta por ahí. Seguirla, llevarla.
Gracias. Gracias, qué bonito, David, María. Qué bonito, qué emocionante. Muchísimas gracias. Bueno, estaba a punto de ponerme a llorar, ¿eh? Qué bonito, muchísimas gracias. Perdón, la señora usted. Primero, por favor. Encantado. Aquí tiene usted esa. Don Juan. Padre de curro. Ya nunca podré llamarte por tu nombre. No, sí, ya somos así. Cuando sea abuelo eres lo que va al lado de la abuela. Esto es así. Oye, ¿es tu niño? No. Es un minillo. Para entendernos. Es mi. Vale, muy bien. Tú el segundo, han venido dos y el segundo. No, pero lo más curioso es que yo me voy de mi casa huyendo de mi mujer y digo, aquí estoy tranquilo. Llega este, aquí, vente para acá, ahora para esto. Cuando estoy yo tranquilo, Juan, no, en el coche conduciendo. No tienes derecho. Bueno, Juan, qué bien la has hecho tú en tu vida, Juan. No, yo voy antes que Samuel, por sí, eso. Mira, ya, ya, anda. Todo el mundo, ¿cómo se han puesto de brownie, Juan? ¿Alguna se ha comido un huevo? ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba se levanta! ¡Se levanta! ¡Oh! Ah, voy a intentar, voy a intentar, voy a intentar. Era para que tocase las palmas fuertes, no para que se levantara, iglesia. ¡Vamos, vamos! Dos amigos muy brutos le dicen a otro, dice, nos vamos y de fiesta a Mallorca, que allí las discotecas ponen luces de esa violeta que te ponen. Dice, a mí no me meta que hay mucho aleo, dice, ahí me voy a meter yo. Nos vamos con un avión de estos de bajo coste, que a lo mejor tenemos que ir de pie en el avión, pero... Y nos vamos y para Mallorca. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Se montan los dos en el avión... Y a los 10 minutos, el piloto dice, queridos pasajeros, siento comunicarles que se ha estropeado un motor del avión. Llegaremos 15 minutos más tarde al destino. Y se lo ve como no lo teníamos que montar aquí, lo ve. Que después se nos recoge un taxi y nos lleva a la discoteca. Tú no te preocupes de nada, tú no te preocupes de nada. Vamos, 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 vamos. A la media hora, queridos pasajeros, se ha estropeado otro motor del avión. Llegamos 40 minutos más tarde, dice que no nos teníamos que haber montado aquí, me cago en la leche. Y cuando ya lleva una hora de viaje, dice, queridos pasajeros, siento comunicaros que se han estropeado todos los motores. Y empieza todo el mundo por el avión a correr y mira un bruto de esto, dice, ve. Ahora toda la noche aquí esperando a que esto arranque otra vez. Y así es que... ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya lo que nos faltaba. ¡Venga! ¡Este público de Villadores! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! Está por ahí una farola. Y yo, ¿qué haces ahí? Pues abriendo la ventana, se me abre. El otro mira para arriba. Pues sigue, sigue, que hay luz arriba. ¡Un, dos, tres, vámonos! ¡Qué vamos!
pero lo cierto es que ella es tan generosa después de toda una vida. Siempre ayuda a los compañeros, siempre es así como ustedes la ven. Se vuelca con todo aquel que cuenta contigo, eso lo sabemos todos. Pero es que ella además no le tiene miedo a nada, porque es una mujer que se prepara mucho, que si se sabe capaz de no hacerlo no se mete, pero un informativo ella sí lo puede, o lo debe, y tal vez quieras hacerlo. ¿Quieres hacerlo? No lo sé, no me habría que eso no lo he hecho yo nunca. Pues ya es ves el tú. Momento. Venga. Menudo informativo. Adelante. Alejandro. Buenas noches, Andalucía. Bienvenido al informativo más pequeño de Canal Sur. Porque tengo 7 años, porque dura un poco. ¿Verdad, Concha? Efectivamente, Alejandro. Este informativo es más pequeño que la muela de juicio de Pepito Grillo. Pues no perdamos más tiempo y levante esa mano, Concha, que en 3, 2, 1, ¡comenzamos! Hoy viene la ciudad, nos llega a Chavenacazón en Adobo, la alcaldía fundada por Carmelo como todo. Aunque parezca mentira, en menos de 3 meses han sido regentados por 6 alcaldes diferentes. La historia no queda ahí, porque según fuentes cercanas a Alejandro, José Luis Moreno también ha dimitido, alegando que Monchito no se adapta a vivir en un pueblo boca abajo. Un teletipo de última hora nos informa que el nuevo alcalde en funciones es el mismísimo King África. Buenas noches, King. ¿Cómo lo estás pasando desde que eres alcalde de Benacazón en Adobo? ¡Bomba! Por Dios, sí, qué delgadísimo te has quedado. Hombre, Concha, imagínate las hartas de calorías que quemo yo con esto. La bomba, el camaleón, el humo agua pequeño, lo que no sé cómo estoy vivo. Yo te hacía cantando canciones del verano de toda la vida. ¿Cómo es que de repente te has dedicado a la política, Kim? Pues mira, estaba yo en mi casa cantando de sarta, sarta, sarta. Y vinieron a preguntarme si tenía que hacer algo al día siguiente. Y le dije, pues mira, tengo que llegarme un momentito a correo. Y después, pues para mi casa. Y dice, pues ve al ayuntamiento y preséntate al alcalde. ¿Y aquí estoy? Ah. Muy bien. ¿Y piensas dejar la música? ¿Yo? Sí, hombre. Con los videoclips tan guapos que van a salir ahora boca abajo. Me he hecho superglue en la peluca y a vivir la vida, que son 2 días. Me vas a disculpar, King, pero ¿seguro que eres King África? ¿El verdadero? Hombre, Concha, jugué a mucha gente por la calle con túnica de colores. ¿Quién me asesinó? Al alcalde le está sonando el teléfono. Al alcalde. Carmelo, oye una cosa, ¿y no se te habrá ocurrido coger las fundas de los sofás para alguna de tus tonterías, no? Concha, ¿qué? Te dejo, que se me está poniendo el sofá. ¡Ay! Se me está poniendo el futuro más negro del sofá con un grillo. Estela García, una anciana de Parpate con prisa, sale usando el refranero español. Así es, Alejandro. La buena señora se levantó un lunes de febrero con esta extraña dolencia. Médicos de todo el mundo están investigando el caso de Estela Gartija para encontrar la manera de que vuelva a hablar como siempre. Buenas noches, doña Estela. De verdad que le agradezco mucho que haya querido atendernos. Él le viene a
nació a ser agradecido. He de decirle que aunque usted tenga esa extraña dolencia, tiene muy buen aspecto. Además, tengo buena cara. Claro. Además, ¿estará usted contenta de que tantos investigadores importantes estén trabajando en su caso? A caballo regalado no se le ve el diente. Pues nos alegramos mucho de saludarla desde el informativo de Menuda Noche. Y ya la dejamos tranquila para que pueda usted descansar. Aunque tenga el corazón al 11, a la cama a la 11. Una historia muy interesante, la de doña Estela Gartija. Pero he de decirles que por fin hemos llegado a la noticia que todos estábamos esperando. ¡La noticia bomba! Oye, King, que al final se te ha caído el bolo. ¿Que no va a ser noticia bomba? ¡Ozu! No me comprende ni mi mujer ni vosotros tampoco. Hoy va a ser la noticia ye, ye. No te quieres enterar. Ye, 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 te quiero de verdad. Ye, 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 ye. Si te das que pedirme de rodillas un poquito de amarme. Que te despantita, no te cállese. Que te despantita, no te Alberto Mate, un señor de Fuente Vaquero del Oeste, lleva 4 años parado en un hecho. Efectivamente, Alejandro, un domingo del 2009, Alberto Mate fue a recoger un pollo asado y paró en un stop a la salida de su pueblo, claro está. Y aún no ha podido reanudar la marcha. Tenemos conexión directa con él. Buenas noches, don Alberto Mate. ¿Dónde se encuentra en este momento? ¡Hombre! ¿Dónde voy a estar? ¡Dentro del R5! Porque me muevo menos que el portero de un furbulín. ¿Y qué es lo que le impide reanudar la marcha? Porque cada vez que arranco, reculo, siempre reculo. ¿Y se ha acostumbrado a vivir dentro del vehículo? ¡Qué remedio! Las vecinas me traen croquetas, cocido, lo que hayan hecho. Y mientras esperando a ver si me lanzo. Alberto Mate, muchas gracias por sus palabras. Espero que tenga mucha suerte. Y yo también. A ver si este año puedo ver la Semana Santa en mi pueblo, pero no voy a poder. Bueno, Alejandro, creo que ha llegado la hora de devolver la conexión a nuestros estudios centrales. Claro que sí, Concha. Y no olviden que seguimos informando, pero no sé si a cuándo. Damas y caballeros, con todos ustedes el Goya de Honor de doña Concha Velasco. Concha. Está ahí, bien, ¿eh? Veas hipoteca. Concha, ha vuelto tu Goya, pero para mí que es demasiado grande. Yo no sé, este Goya no cabe en cualquier estantería. ¿Qué está hablando? ¿Está hablando una estantería? Que yo no me merezco una estantería. Vamos, a ver si se entera usted de una vez. Que yo he hablado ya con doña Concha y hemos llegado a un acuerdo que ella en el salón de su casa me va a preparar una camita nido para que duerma yo en la cama. En el salón de su casa, que se entere usted. Yo no sé si es peor, que seas tan grande o que hables. Lo peor no es eso. ¿Qué es lo peor? Lo peor no es eso, Juan. Usted se mete en todos los charcos, ¿eh? Lo peor es que hay una loca ahí en la calle, ¿eh? Que no puedo sacar las manos de aquí. No, porque eres el Goya. El Goya está así,
y no puedo sacar las manos. Pero resulta que hay una loca que me tiene frito. Porque dice que el Goya, que se lo tenían que haber dado a ella de siempre, y me tiene loco, me tiene la cabeza como una maraca, guau. ¡Ay! ¡Ay, Goya! ¡Ay, Goya, cosita mío! ¡Cosita mío! Ya está aquí, Iván, a Liera hacerle la entrevista. Concha, Liera, que tenemos que salir aquí pitando, vamos, que escúchame, ya está aquí la loca. ¡La loca ha llegado ya! Goya, escúchame. Si yo te hago todos los días papas con huevo para almorzar, ¿tú te vienes conmigo a mi casa? Pero señora, perdón un momento. Que yo sepa, el premio Goya es algo personal e intransferible. No se lo puede llevar. Si se lo han otorgado a la señora Concha, si se lo ha entregado a ella, es el Goya de doña Concha Velasco. ¿Usted es actriz? Yo, sí. Sí, 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 porque... No, y tienes que saber que es... Tienes que hacer... Por chantajear para llevarte el premio Goya, no te lo van a dar. No es así como van las cosas. No, ni medio. Al final va a ser usted el maestro Liendre, que de todo sabe y de nada entiende. Público, ¿tengo razón o no tengo razón? Edad. Pregúntale nada, por la edad. Por la edad, ¿qué edad tiene 11, ella? 11 años. 11 tiene ella. 11 no años, pero aparenta mucho más. Está loca perdida. Está loca perdida. Pero, Juan, vamos, ya te puedes tú poner como te pongas. ¿Pero esto no se entera o qué? Esta es una jartible. ¡Jartible! Esta queda po, y me tengo yo que ir del pedestal, Juan. ¡Jartible perdida! Esta está loca perdida. Pero tú sabes lo que quiere ella. Ella ha dicho que te daba huevos con me papa. Me daba huevos con papa, eso es lo de menos. Si me dice a mí que si me voy con ella me pone un piso a matar las cañas. Y me dice a mí, hombre, pero... Me dice que me da un carnet del furbo para toda la temporada y que me compre una moto grande. ¿Para qué quiero yo una moto? ¿Cómo voy a subir si yo soy una estatua? Vamos a ver, ¿dónde me subo yo en la moto? Bueno, desde luego, pero... ¡Está loca, perdida! Pero, señora, vamos a ver. ¿Por qué quiere quedarse con el Goya de doña Concha Velasco? Pero, ¿es usted actriz, como Goya, ¿sí? ¿Acaso? Soy actriz. Sí. Por Dios, yo soy la gran Encarna Vales. ¿Encarna Vales? La he oído hablar mucho de usted, sí, ya. Yo he escuchado una harta de ella, vamos. Tú, lo único que tienes que hacer tú es echarte con ella, para que ella se lo crea más y no te arrancas de aquí. Tú que vas a escuchar, ni me escuchas, no le demos cuartelillo a ella, hombre. Digo, en carnavales, en carnavales. Esta trabaja menos, ver con un hippie en vacaciones. Vamos, esta que va a trabajar, no trabaja nunca. Pero bueno, por favor, si yo estoy hecha una chiquilla para la edad que tengo, y lo que he trabajado yo, y lo de películas que he hecho, hice una... Que yo era una monja y conducía un coche. Mira, mira. A ver. Sor Megán, ¿pero eso qué es? ¿No era Sor Citroën la de Gracita Morales? Esa fue la segunda parte, Juan. Es que sí, es verdad, fue la segunda parte y tuvo que hacerlo ella. Porque yo tenía la agenda muy apretada de las películas y de cosas. Sí, sí. Esto es una pelajopa, esto no ha trabajado nunca, hombre. Esto está loco, perdida, Juan. A ver, que más cosas que tengamos que... Tú lo que tienes muy mala memoria. Bueno. Pues mira esta, a ver si te acuerdas. Yo me voy a acordar. Si yo me acuerdo de todas las películas. La lacia del bote, ¿eh? Pero si eso es la tonta del bote de Lina Morgan, esto... No, la de Lina Morgan fue un remake de eso, Juan. La original era la mía. Que la tenemos en cine de barrio próximamente, yo aprovecho. Era la mía. Era la lacia del bote del carnaval. Mira, yo, perdóname, te diga, estoy un poquito descolocado. Yo, me parece que esta señora nos la está intentando dar con queso. Sí. Hombre, con queso. En carnavales, dice, en carnavales. Tú no vales ni para estar escondida, vamos. A ver, ya, pero no hagamos un desprecio. Necesito ver más para creerla, señora, compréndalo. Pero no le dé más cuartelillo. Mi último éxito fue esta película. A ver, ¿cuál? La chica de la Cruz Campo. ¿Y usted hacía de los cuatro personajes? Sí. Pero eso, señora, ¿eso cómo va a ser? Juan, que me he liado. Que me he liado por tu culpa. No me crees. ¿Qué te ha liado, dice, Juan? ¡Qué gracioso! Por favor. Ahora va en serio, díganos la verdad, ¿qué es lo que ha hecho usted de verdad en el mundo de la interpretación? Pero no me mienta. No, espérate, que me voy a poner yo cinta de Goya. Vale, ¿cuánto de Goya? Pues yo he hecho el ganas de reñir en la asociación de mujeres de La Pajanosa.
Pero hombre, eso no es una trayectoria así como para que le den un Goya, reconozcalo. Pues soy la más aventajada, porque me han dicho que para el año que viene puedo hacer el cuartito de hora. Ganar de reñir y el cuartito de hora, esto es todo lo que tiene usted que presentar de, para que le den el Goya. Mira, vamos a hacer una cosa. Estoy aquí aguantando. Mientras esté aquí en el programa, usted puede cuidar su Goya. Eso ya es toda una suerte. ¡Ay, qué alegría! ¡Venga, vamos! ¡Ay, tú me lo dejas de verdad! Te lo dejo, sí. A este te lo dejo. Muchas gracias, Juan. Este Goya te va contigo. Sí, vete con ella. Venga. ¡Ya! ¡No me voy! ¡Adiós! Público y en casa también por permanecer con nosotros en estos momentos en los que comienza ese homenaje a la gran Maricé de Triana, a la que siempre aprovecho cualquier programa, esté ella con nosotros o no, para mandarle besos porque se los merecía a todos, pero que tenemos que hacer un recibimiento especial a un hombre que nos visita por primera vez, espero que no la última. Hilario, que te echa de menos todo el mundo. ¿Qué haces, Hilario? Querer. Bueno, ¿qué tal estás? Bien, de lo más bien, como dicen en Cuba. Sí, ¿no? De lo más bien. Pero... Bien, dentro de la gravedad estoy bien. ¿Dentro de la gravedad? Ya como sólido, dejo la sopa, estoy bien. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Bueno, hemos invitado, habrás visto, ahí te rodean una serie de niñas, todas ellas preciosas, que tienen verdadera devoción por todo lo que tenga que ver con la música, con la copla. Pero yo quisiera saber, ya que están ellas aquí, y pueden ser, quién sabe, el futuro de la canción española, Marta. A ver, tú, que tienes, me han dicho, 4 años. ¿Tú sabes quién era Maricé? La actriz de la copla. ¿La actriz de la copla? Bueno, pero vamos a ver, de acuerdo, supongamos que sabes de Maricé como para tener esa opinión, pero ¿y de Hilario? ¿Qué sabes tú de Hilario? Que sabe nadie. Que tiene un libro en la cabeza que sabe todo de la copla. ¿Que tiene un libro en la cabeza que sabe todo de la copla? Bueno. Eso es la vejez. Bueno, no es cierto. Son muchos años y entonces, claro, pues tienes aquí... Muchos años con interés y sabiéndolo expresar también, Hilario. Que hay pues gente con gracias. Muchos años que no transmite. Tú, eso no es tu caso. Pero bueno, Maricé fue apodada la gran actriz de la copla. Es verdad que tenía excepcionales facultades interpretativas. No era una intérprete al uso. Y como vosotros, también vino en su momento a divertirse aquí, a pasarlo bien con nosotros en Menuda Noche. Vamos a arrancar ese homenaje que le hacemos, particular aquí en el programa, recordando cómo se lo pasaba ella con los nuestros. Vamos a verlo. Ella es la más grande, en mi opinión, y es Maricé de Triana. Por aquí, cuidado con el escalón. A ver, very much. Ahí está. Que sepas que nos encanta a todo el mundo. Ay, madre mía. Y que cuando tú cantas nos da como un pellizquito en el corazón. Ay. Te digo una cosa, como tú no va a haber ninguna. Bueno. Que todo el mundo te quiere. Ay, estoy yo con él. De verdad. Maricé, ¿cuál fue la primera copla que tú cantaste? Bueno, la primera ya de, digamos, un poquito así de conocida, yo la persona... ¿Conocida te refieres o las que cantaba de niña? Porque de niña cantaba, bueno, pues de Juana Reina, que... O doña Juana Reina, habría que decir, que ha sido mi ídolo, que yo he tenido pasión y la sigo teniendo, aunque no esté aquí entre nosotros. Ella para mí es como si no hubiese muerto. Y bueno, y de Estrellita Castro, de Lola Flores, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Si es que España y Andalucía lo ha dado manojito, hija. Pero ya la primera copla que ya hicieron para mí, que nadie la había cantado nunca, fue Torre de Arena. Torre de Arena. ¿Me la puedes cantar, por favor? A ver. Torre de Arena, que mi cariño supo labrar. Torre de Arena, donde mi vida quise encerrar. Noche sin luna, río sin agua, flor sin olor. Todo es mentira,
todo es quimera, todo es delirio de mi dolor. Dejar pasar la ocasión de aprender de esa vida de esa mujer, y hay alguien que es más cualificado, creo yo, de todos los que estamos aquí para hablar y comentar. Hilario, Torre de Arena se llamaba antes... Número falso. Número falso. ¿Esto es una leyenda o es cierto esto? No, eso es verdad. Ella hacía una tournée pobre con el niño de Orihuela, que era Alejandro Cintas, el autor de La Luna y el Toro. Y él cantaba como niño de Orihuela, y con Pepe Mairena, que era el cancionero de los animalitos, la perrita pequinesa, todo aquello, ¿no? Y fue una tournée muy, muy pobre, muy triste, y en esa tournée, el niño de Orihuela, Alejandro Cintas, le dio la Torre de Arena, que había puesto la música el maestro Gordillo, que luego fue muy importante para Marifé. Entonces, pues a Marifé le gustó la música que había puesto Gordillo, pero no la letra, dice que no le terminaba de convencer. Y entonces había otro maestro que hizo muchas canciones para Marifé, como La Emperadora, que era el maestro Llabrés, y a ella le gustó bastante el tema, y le hizo la verdadera letra de Torre de Arena, que la estrenaron por mediación del maestro Gordillo en el Circo de Price de Madrid, porque el Circo de Price era en invierno circo, el de Madrid, digo, y en primavera-verano variedades importantes, de los mejores. Y ahí la contrataron para una semana, y tal fue el éxito de la Torre de Arena, que la cantaban todas las niñas ya en la radio de aquella época, y fue la canción más famosa y más vendida y más importante del año 1957. Bueno, pues me encanta a mí todo este tipo de datos, porque uno profundiza, es una maravilla de tema, pero estamos hablando de una de las personas más importantes en el espectro artístico, ¿no?, de Andalucía, de España, ¿no?, pero hay alguien que se quiere sumar, que es una estrella, le pese a él porque es muy humilde, internacional, y que está al otro lado del teléfono para sumarse a este homenaje, es el gran Miguel Poveda. Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, atento a lo que cuenta Hilario, atento a lo que está ahí hablando de Marifé, y bueno, para teniente para hablar contigo. Bueno, yo, Miguel, si tuviésemos que decir algo de Marifé, ¿por quién es Marifé? ¿Por qué es tan importante a ti como profesional, como estudioso, como músico, como cantante? ¿Quién es Marifé? Bueno, todo lo que yo pueda decir se queda corto, y todo lo ha dicho ella con sus canciones, todo lo ha dicho ella con su obra, que quedará para la historia. Pero sobre todo es una artista, ha sido una artista humilde, con toda la dimensión que tenía como estrella, porque ha tendido la mano a la gente joven, porque ha dignificado la copla, la ha acercado a otros públicos distintos, ha sido una artista que se ha preocupado de estar a la altura de otro género, y una artista muy, muy, muy emocionante, una gran actriz, no sé, hay artistas que son grandes y otros que tienen una dimensión que no se puede ni medir, y Marifé tenía una dimensión y tiene una dimensión que no se puede medir. Bueno, pues Miguel, qué decirte, agradecerte que estés con nosotros. Me parece fantástico que alguien que está como estás tú en primera fila en estos días se acuerde de ella, con su ausencia reciente y definitiva, lamentablemente, para todos nosotros. Y te mandamos un abrazo muy cariñoso y nuestro agradecimiento por estar en este homenaje a esta mujer. Gracias, Miguel. A vosotros. Un abrazo, hombre. Un abrazo muy grande. Igualmente. Bueno, pues que sepan ustedes que nuestra Carmen fue de esas niñas afortunadas que pudo conocer a esta mujer, y que incluso conoció, fue conocerla y además tener la suerte no solo de limitarte a conocerla, porque yo recuerdo qué cosas de aquel día. ¿Qué recuerdas tú de encontrarte con ella a tus 8 años? Pues vine aquí a cantar un día una canción de Marifé, La Encrucijada, y la vi, y cuando la vi no sabía si reírme, si llorar, porque... Yo me tiré boca arriba, con eso te lo digo todo, yo me tiré allí. Porque vi a mi gran ídolo y cantar una canción,
Y después de cantar, pues... ¿Pero te pusiste nerviosa cuando sabías que, cuando supiste que ella era la que te iba a escuchar? Porque tú no sabías nada. Que no, te... no, yo no sabía nada. Era, fue una sorpresa. Vine a cantar y la vi. Y después... ¿Eso te afectó o pudiste cantar sin nervios? Pude cantar, pero no veía. Cuando la vi... Vamos a recordarlo porque fue un momento realmente emotivo. ¡Bravo! Ven aquí, corazón mío. Por Dios, te hemos cantado, cariño. Bueno, pues que sepas que en tu vida te olvidarás, ¿eh? Has cantado para Marifé y además, y para todos. No, y además, además que tiene, tiene mucha madera, ¿eh? ¿Sí? Te lo digo yo que... Que de eso creo que entiendo un poquito, vamos. Pero hay que estudiar, ¿eh? Aunque seas muy no, buena en esto, sí. Que te vea yo con el título, con la carrera hecha y luego hazte lo que te dé la gana. Eso sí, tener una educación y tener eso... ¿Llegamos a ese pacto? Claro, ¿sí? Que sí. Bueno. ¿Me das un beso? Mira qué cara, no la ve. Venga, dale otro beso a Marifé. Mira, corazón mío. Y a seguir bien. Por allí. Yo no estoy por allí. Venga. Era todo un reto, pero el de ahora no es más pequeño, porque gracias a estos adelantos que tiene la televisión a disposición de los artistas, esta mujer va a tener que cantar formando dúo con la mismísima Marifé. Sí. Con un tema, además, conocidísimo, Vendedora de coplas. Vamos allá. ¿Estás preparada para salir al escenario y cantar con ella? Esperemos, es a la altura. Venga, pues nada, adelante. Coplas son historias verdaderas que me gusta cantar y hacer la mía. Unas veces con ríos de la pena, otras veces con rosas de alegría. Yo pongo el corazón en cada frase y me adentro en el canto de un día. Cuando vuelan mis coplas por el aire, son mi gloria y mi pan. Vendedora de copla, vendedora de sueño, soy a la onda que va de puerto en puerto y resuena en mi voz la canción española. Vendedora de copla, vendedora de sueño, al cantar. Canto con acento de Sevilla a esta tierra del sur que tanto quiero. No reniego del duende y la mantilla, aunque a veces me asome a lo moderno. Me duele la canción desesperada de los pelos, la pena y el tormento, y me alegra ser copla iluminada suspendida en la rosa de los vientos. Vendedora de copla, vendedora de sueño, soy al hombre que va de puerto en puerto y resuena en mi voz la canción española. Vendedora de copla, vendedora de sueño, al cantar llevo en mi corazón. ¡Ah, ah, 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 ah!
escenario, maestro. ¿Qué te ha parecido Carmen? Si tuviéramos que decir algo de Carmen. A mí me parece que esta niña es una vocacional, que se nota que está estudiando, que se está preparando, que es lo que tiene que hacer. Y me ha gustado mucho, estoy de acuerdo con Marifé, que ella ya dijo ahí en ese vídeo, en ese programa, de que se le veía madera. Esta niña vale muchísimo. Bueno, Hilario, sí. Tú que lo sabes todo de ella. Casi todo. ¿Es cierto que era tan generosa, que decían que no tenía nada suyo, que lo mismo les regalaba trajes, que incluso en alguna ocasión joyas? Bueno, ella fue generosa en primer lugar con su familia. Es decir, a la familia, a todos los cinco hermanos, los vistió de arriba abajo. Pero volviendo a esto, sí te puedo decir que ella no tenía ningún traje ya, porque fíjate si tenía trajes, 300, 400, ¿cuántos podían ser? Muchísimo, porque fueron muchos espectáculos lo que ella hacía, de zambra, de flamenca, de humorista, porque hacía números también de humorista, ¿no? Jocoso y serio. Ella no tenía nada, lo regalaba todo. La última vez que, bueno, cuando vino al programa Se Llama Compra, dice, fíjate que me he comprado este traje para esta noche, los zapatos, y en cuanto me lo quite, se lo va a quedar la niña esta, no sé cuánto. Regalaba todo. A mí me regalaba ositos de peluche. Qué bueno. Porque yo tengo una colección de osos de peluche. Y siempre me regalaba un osito de peluche o tres ositos de peluche. Si me ponía enfermo o operaban a alguien de mi familia, al día siguiente, la primera llamada, saliendo mi familia del quirófano, era Marifé de Triana. Era la persona más humana, más buena, más educada, más amiga que se ha podido tener y que yo he conocido en este mundo del espectáculo, que afortunadamente he conocido a varias. Pero ella destacaba, evidentemente. Ella destacaba porque es que no iba de nada. Ella decía una cosa importantísima. Efectivamente, la humildad la llevaba casi por bandera, pero de una manera absolutamente... Sí, la gran grandeza es hacer grandes a los demás. Eso decía ella. Hacer felices a los demás. Y pues, eso es lo que hacía. María, tú tuviste la suerte de conocerla. ¿Cuándo sucedió? ¿Y qué tal? ¿Cómo fue eso? Pues ahora ya aproximadamente pues una década más o menos, unos 10 años... Se hizo un certamen benéfico en el Teatro de Alameda en Málaga para la Hermandad del Rocío de Málaga y tal, y entonces pues fuimos artistas de allí, de la tierra, y yo estaba empezando realmente a cantar, y ese día pues cuando yo entré en el escenario canté la primera copla, que no recuerdo cuál era, y ahora cuando voy a arrancar con la segunda, siempre con el segundo tema uno está más tranquilo y ya ve el público, y me veo dos filas más para atrás a Marifé de Triana. Yo me quedé muerta. Yo dije, perdón, yo dije, Dios mío, ¿yo ahora qué hago? Porque el tema que iba a cantar era Torre de Arena. Yo decía, ¿y ahora cómo canto este tema con esta señora aquí delante? Y la sorpresa mía fue cuando terminé, que ella se acercó al escenario, me cogió la mano, yo temblando, yo todo esto era sin dar crédito de lo que a mí me estaba ocurriendo. Y además lo cuento y me emociono y todo, ¿no? Total que nada, que le di la mano, se la besé, recuerdo que se la besé, casi que recuerdo hasta su olor, fíjate tú, de ese recuerdo que tengo de todo ese acontecimiento. Sí. Y has dicho Torre de Arena, que es como, yo creo que es la canción que siempre destaca a todo el mundo cuando se acuerda de Marifé, y si te digo que hagas un poquito de Torre de Arena, si te pedimos, porque el público me ha dicho, me ha dado un codazo, dile, ¿sabes qué? Bueno, pues hombre, pues se hace, ¿no? Bebo un poquito de agua porque la emoción... Mira, y eso es, cuán linda que chica estoy yo ahí. Eso es. Qué pena me da, de verdad, Juan. Bueno, pero... Me da mucha pena porque ha sido hoy cuando he vuelto a ver vídeos de ella, vídeos cantando de ella, porque hasta ahora como que he evitado todo bueno, eso. Bueno, pues dedícale, bebe ese traguito de agua. Todo mi cariño, con todo mi respeto siempre, porque Torre de Arena como el de Marifé nunca va a ver, ¿vale? Pero vale. Yo lo hago con todo mi respeto y mi cariño. Va por ti, guapa. Torre de Arena, que mi cariño supo labrar. Torre de Arena, donde mi vida quise encerrar, noche sin luna, río sin agua, flor
sin olor. Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio. Tú te quedaste con ganas de conocerla en persona, pero recibiste una de esas famosas llamadas. Pues efectivamente, yo pues estaba en una fiesta, como la mayoría de los andaluces, a las 4 de la tarde, y recibo una llamada en el móvil, y ahora lo cojo el teléfono, digo, ¿sí? ¿Quién es? Y dice, mira, soy Marifé de Triana. Me caí de la cama. Pero que no es un decir, que me caí. Porque yo de chico siempre la he admirado tanto, para mí ha sido, y sigue siendo lo más. Entonces, claro, no me esperaba esa llamada. Entonces, escuchar, mira, soy Marifé de Triana, y decirme lo que esa mujer me dijo con esas palabras. ¿Te felicitó? Pues me felicitó por el programa. Ella sabía de que yo nunca antes había cantado, y lo que me decía es que siguiera así, como María también le daba muchos consejos como persona, que nunca cambiara, que mimara muchas a la familia, que la familia es muy importante, y que siguiera pues, con los amigos de siempre. Y luego, pues lo que es lo artístico, que siguiera igual, que le gustaba mucho porque tenía algo diferente, y que estudiara y estudiara y estudiara. Y si te pedimos que cantes algo que tú sabes que a ella le gustaba. Pues mira, voy a cantar aquí, voy a cantar ella Torre de Arena, voy a cantar yo otro clásico que a mí me encanta, que es un poquito de Amor Maldito. Vamos allá. A ver cómo sale. Vamos allá. Está así. Le pregunto yo al romero y a la noble yerba buena si es que se vende un remedio que me salve ay de esta pena. Amor maradito el tío va a y como el agua se va escapando de entre mis dedos. Amor maradito, maradito, que no merezco. Y es la tortura de la locura la que padezco. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Te quería decir que ella, aunque ya no está con nosotros, pero sí que ha dejado algo muy grande, que es la copla. Y eso va siguiendo tras descendencia, y nunca va a morir la copla que a eso. No tiene por qué. Bueno, pues ahora es el turno de María Lozano y de Lorena, que nos traen del repertorio de Marifé de Triana un tema emblemático. Es el Romance de Zamarrilla, y que yo creo que ya en las proximidades de Semana Santa viene como, es como muy, muy para la ocasión. Y yo quisiera saber si tenéis previsto, sois muy de seguir las procesiones, sí. Vais a cantar saetas, ¿a quién le va a cantar María y a quién le va a cantar Lorena? A ver. A mí me gusta mucho Esperanza de Triana, casi todos los años le canto a ella. Pero también le canto a muchos más, que a mí eso me llega mucho. Vale. ¿Y a María? Pues hombre, soy muy zamarrillera. Por circunstancias llevo 3 años queriéndole cantar y el tiempo no me lo ha permitido y otras circunstancias, ¿no? Este año espero que no pase nada y que mi zamarrilla salga y le pueda cantar. ¿Que puedas cantar ahí? Sí, por Dios. El Dulce Nombre, que es de Capuchino, el Prendimiento, y siempre hay alguna que sale a última hora, ¿no? Y yo espero que si se puede, se hará. Y Fernán Núñez, que sabéis que también soy hermana de una cofradía de allí.
Bueno, pues el maestro Alejandro Cruz está ya en el escenario, así que María Lozano y Lorena, cuando ustedes quieran me ese la como, romance. ¿Eh? ¿Vamos? Amarrillo un bandolero al que la justicia perseguía, mal agarrar cueritos marineros donde por cariño iba y venía. Dicen que una noche a su bravura le pusieron cerco en el pesier y fue su amparo y fuerte de la amargura. Y cuenta la historia que una rosa blanca cambió de color, volviendo se rora, y que esta amarilla amargura, ay, 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 y madre su amargura, no, 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 no. Viendo aquel milagro de la rosa que se le volvió como la grana frente a la morena dolorosa, floreció un clavel de fe cristiana. Cuentan que sintió remordimiento y por conseguir la salvación pidió a los cielos perdón. En los claustros de un convento, historia o romance, pero en los altares la rosa quedó. De la dolorosa que luce una flor. Yeah.
al puñal que han clavado tu amargura. Y estamos con un grupo de amigos, admiradores y conocedores de la obra de Marifé de Triana, porque estamos rindiendo homenaje aquí en Menuda Noche, un homenaje menudo, pero menudo homenaje que estamos realizando esta noche. Y hay un hombre que lo sabe todo del mundo de la copla y con más cariño yo creo que se sabe todo lo que aconteció alrededor de Marifé de Triana, porque Hilario, esta mujer se presentó en el sindicato del espectáculo porque quería sacar el carné de artista. ¿Y qué pasó en ese examen? ¿Aprobó o, como yo, no aprobó nada? Bueno, ella es que le salió un cine, porque antiguamente, y estoy hablando de Madrid, pues se ponía una película y después había unos cines de fiesta, y era el cine Pizarro, uno que estaba por Atocha, y realmente ella se presentó ahí pintada como una mona, porque claro, se tenía que aparentar mayor, con pestañas, con todo, y al final, pues bueno, ahí fue haciendo lo que pudo, porque se fue de turné con Manolita Chen, el teatro argentino de Manolita Chen, haciendo 6 funciones diarias. ¿Solo? Me explico, es que la Feria de Sevilla, tú sabes que los que se acuerden de Manolita Chen y su teatro, la función empieza a las 4, 6, 8, 10, 12, cada 2 horas había una, la última a las 5 de la mañana, con su madre, porque Marifé tenía una mamá que era iba con ella, pero no era la mamá de aquella artista, que mi hija es la mejor, la de menos, no, no. Ella sabía de las posibilidades que tenía, que tenía su hija, pero el problema fue la partida de nacimiento, que ella aprobó, pero luego le pidieron los papeles, ¿no? Pasó, sí, por mayor, pero luego sí, luego él no tenía la edad reglamentaria. Eso le pasó a muchas. Algunas cogían, en el caso de otra, Lolita Sevilla, por ejemplo, una que había muerto, que se llamaba Lolita Sevilla, porque ella en realidad se llamaba Ángel, estamos hablando de otra. Pero esto ocurría en aquella época. ¿Y cómo surge vuestra amistad, Hilario? Pues mi amistad surge porque había habido un vendaval muy malo en Valencia y unas inundaciones, y entonces yo estaba escuchando la SER, Marifé de Triana canta para Valencia, para los damnificados de Valencia, y cuando yo la oí cantar, dije, pero esto qué es lo que es, y a continuación me entero que en Madrid debuta en el 5 de Price, le mandé una carta, le mandaba todos los recortes de las entrevistas que había en aquella época en prensa o en revistas, se las mandaba, le ponía, guapa, ole yole Marifé, que por las Cibeles va con tantos admiradores que no la dejan andar, y ella me mandó una carta, me puso el remite de una casa donde ella vivía la primera, en la calle Elfo 16, en Ventas, me mandó una carta preciosa, una fotografía, y yo ya muy pesado le iba mandando recortes, total que ya sabía quién era yo, porque ya me presentaba en todas las actuaciones que tenía, pues, ella. Fíjate. Y luego tuve la suerte, cuando me dediqué a esto, de llevarla yo a mis programas de radio y entrevistarla, y ella siempre, yo era una cosa muy especial para ella, porque esos recortes que yo le mandaba, esas tonterías que yo hacía con 12 o 13 años, las conservaba. Pues las conservaba. Y esto está Anita de testigo, que lo puede decir. Bueno, pues yo quiero que sepas que ahí están Marta y Rocío. ¿Qué, de mayor, qué queréis ser vosotras de mayores? Yo quiero ser mamá, profesora y artista. Y también quiero ser que se llama copla. Mamá, profesora y artista solo, ¿no? ¿Y tú, Rocío? Sí, también. Que se llama Pero deja copla. Que haga algo, Rocío. Se llama copla, ¿no? También. Una cosa. Me cago en hombre. ¿Y tú, Rocío? Si te ha dejado, no te ha dejado nada Marta, pero bueno. Yo quiero ser de mayor policía y artista. Bueno, pues fíjate qué bonito. Estoy viendo ya. Estoy viendo ya el cartel. La artista policía o la policía cantarina. Esto estaría muy bien. Pero, ¿os sabéis ya muchas coplas? Yo sí. Hoy tenéis preparado una muy divertida de Marifé porque queríais sorprenderme, han dicho a mí, a Hilario. ¿Eso es verdad? ¿Cómo se llama la copla que vais a cantar? Señora vecina.
señora vecina. Está muy difícil, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Os vais a ir al escenario y voy a pedir, por favor, que María, Cintia y Jonathan las acompañen al escenario. ¡Adelante! Criaturas incipientes, artistas, policías, madres, bomberas del futuro. Un circo total. Bueno, esta no está quieta en ningún momento. No, no. Va a tener un temperamento. A mí me recordaban a Lina Morgan, claro, con la imitación que hacía Maricé de la señora vecina, y me han emocionado mucho. Van a ser dos grandes artistas. Yo les he hecho aquí un versito de un muy pequeño de estos que hago yo, tontería española. Venga, venga, venga. Mira, digo, nuestra Martita y Rocío cantaron de buena fe, con gracia y con poderío, un tema de Marifé. ¡Qué pedazo de vecina! ¡Qué buena interpretación! Y es que las dos son divinas, la madre que las parió. ¡Ahí está! Muchas gracias, Hilario. Y guardar ese verso, ese pequeño poema, esos versos. Bueno, pues Cintia Merino está aquí para recrear esta noche una pieza indispensable de Marifé de Triana, La Loba. ¿Cómo te pega la loba, tío, eh? Oh. Y lo va a hacer junto a Carmen, que sería como la lobezna. ¿Vale? El escenario está ya preparado y todo el mundo deseando veros y escucharos. Thank you.
noche en el pelo, soñando vestirse de blanco azar. Y un día sus rosas cayeron al suelo con cuatro palabras: no te quiero ya. A nadie dijo su historia y el barco de su alegría se hundió sin pena ni gloria, y en el mar de la loba, vaya una fama, no callarse, ¿qué más va? Pero a ver quién me lo llama con la cara levantada. La loba, para falarle de jugar. Sí.
Doña Cintia. Dime, gracias, mira. Carmen, pero esto de que te digan vas a cantar un tema de Marifé, pesa. ¿Cómo es eso de salir al escenario e interpretar un tema que en este caso, como los anteriores, son legendarios? Que dice, todo el mundo ha oído esto, todo el mundo compara, todo el mundo se lo sabe. No me va a quedar más remedio que casarme con Juan, no sé. Ni que... Juan de mi alma, hijo. Yo he pegado el tiro, lo habéis visto. Siempre está igual. Yo, para mí, Juan fue una responsabilidad muy grande. Porque ve a esa Marifé cantando esa loba, no tiene precio. Claro. Cómo se le ilumina esos ojos, ¿no? El simple hecho de ver a Marifé con los ojos iluminados, llenos de lágrimas, yo decía, ¿cómo voy a poder yo? Pero mira, gracias a ese tema, Cintia se llama Copla, tuvo su hueco. Bueno, pues seguimos disfrutando de los artistas que nos visitan, de los niños que están con nosotros. Yo no sé, pero si esta mujer era, Hilario, tan buena intérprete, ¿cómo es que nadie le propuso o es que ella no aceptó? ¿Por qué no participó en más películas? ¿Cuántas hizo? Hizo dos. ¿No te parecen pocas? Y había firmado tres, pero la tercera no la quiso hacer porque eran unos guiones tan malos. Mi señora vecina la cantaba en Canto para ti, Locura de mi querer. No, eran unos argumentos, no había dinero tampoco, en una película es que no tenía mucho dinero, guiones malísimos. En la primera le ponen tres galanes que han muerto ya los tres, Alfredo Mayo, Julio Núñez y Mario Berría Túa. Y la segunda todavía fue peor, bajo Visión Andaluz. Había otra que era La Rosa Roja y ya no quiso hacerla, porque ella, y yo le decía, Marifé, tú tienes que hacer La Rosa Tatuada. La Rosa Tatuada, que la había hecho Ana Bayani en Italia, que era un pedazo de actriz, y tú estás capacitada para hacer La Rosa Tatuada. Ella que decía que no, era actriz de la canción, pero que no se veía, le daba miedo meterse en un dramón de estos en un escenario como actriz. Pero no tuvo suerte ella en los guiones que le dieron, no, eran muy malos. Pues ella tenía un director favorito, y lo contó, y tenemos la posibilidad de saber a quién admiraba ella y con quién le hubiese gustado trabajar. Es que tú te metes en el papel. Claro. Que digo yo que tú hubieras sido una estrella de cine fantástica. Nunca has pensado ser actriz. ¿Qué director te gustaría que te llamara? ¿Ahora? Bueno, no lo sé porque... Sí lo sabe, ahora, no quiere decir... Ahora no, ahora ya, ¿para qué? Si ya no... Almodóvar la tienes que llamar. Claro, sí, amor. Es que una chica Almodóvar, iba a decir, ¿no te gustaría ser? Una chica Almodóvar... Tú esta tarde tienes mucha guasa conmigo, no. ¿Eh? ¿Cómo me voy a levantar yo de aquí hoy? Pero se la llaman así a todas. ¡Hombre, chica Almodóvar! Que trabajan con Almodóvar, le dicen chica Almodóvar. Sí, ya, pero a mí me tendría que decir la abuelita Almodóvar, no, porque vamos. Abuelita Almodóvar. Bueno. Hilario, en la vida personal... Has hablado antes de tres galanes que participaron en aquellas malas películas, según el criterio... de Marifé. Ella tuvo un galán en su vida. ¿Quién fue este hombre para ella? El único galán en su vida. Había moscones, porque las artistas todas tienen moscones. Pero ella Carmen de España, y cristiana y decente y de todo. Ella conoció a un galán que era José María Calvo. José María Calvo había trabajado con Juanita Reina. Entonces, en aquella época, los espectáculos siempre llevaban un Raxoda. Él era un gran Raxoda y había hecho una cosa en Madrid con Marujita Díaz, Luces de Madrid, y con, como te digo, con Juanita Reina. Estaba casado, pero ella lo contrató, debutaron en Valdepeñas, donde veis ustedes uno de estos días, y a ella fue una cosa tremenda, estaban locamente enamorados, formaron una pareja maravillosa que se llamaba, él dejó de recitar. Se ocupó de los asuntos de ella y cómo, no, hasta qué punto era, siempre, todo el día le estaba tirando fotografías. Tú no sabes, la casa de Marifé estaba llena de fotografías de José, que continuamente la obligaba a vestirse, venga, Mari, que te voy a hacer una foto, y pum, pum, y muy bien, porque ahí hay portadas de los últimos discos que son de José, de José María Calvo. Fue un amor que no hubo problemas ninguno, se querían tanto que hasta el final, y se casaron, y todo quedó perfecto, en condiciones, porque ella era una mujer muy organizada, muy, muy de ley, y piensa que Marifé ganó muchísimo dinero, se amaban tanto, que ella no metió la enfermedad del marido, que duró 10 años por la Seguridad Social. Ella tenía tres enfermeras diarias, cobrando 10 años. Los hospitales eran pagando, o sea, quiero decirte que eso... Hombre, lo hace quien quiera, ¿a quién, no? Ella lo amaba, o sea, si tienes dinero te lo gastas. Me consta que ella, su vida era... Y fíjate, cuando vino
cuando le preguntaban, a ella le cambiaba el gesto, se veía como poseída por el espíritu de este hombre, no sé lo que era, vamos a recordarlo. Marifé, Triana. ¿Qué? ¿Has tenido muchos novios? Uno, el que hoy es mi marido y que en octubre de este año hará 45 años que nos conocimos. Fíjate tú. En el año 63. No he tenido más novio que ese. Y el único hombre en mi vida. Pero te digo una cosa, si algo le debo a Marifé de Triana, le debo algunas cosillas más, no quiero ser exagerada, pero si algo le debo a ella es que gracias a ella yo lo contraté a él de recitador. Ah, mira, ahí está. Qué guapo, ¿eh? Hombre, unas flores para la gran señora. Tú sabes que esto tiene un significado especial para mí. ¿Lo sabes? ¿Sabes que tiene un significado especial? ¿Cuál es? No. ¿Ese significado? Pues, a ver, no me gusta hablar de estas cosas, pero tú tienes la virtud de sacar de mí todo lo que te da la gana y quieres. O sea que entonces... Siéntate si quieres. Vale. Yo cuando conocí a José, después, el primer regalo que él me quiso hacer fue un ramo de rosas, pero él no tenía dinero y me compró 3 rosas nada más. Entonces, desde entonces esto ha sido como una especie de símbolo. Un día, sí, un día no, yo tenía 3 rosas sobre la almohada siempre. Siempre. Y el chalet que vivíamos allí en Benalmádena se llamaba Las 3 Rosas, Villa Las 3 Rosas. Bueno, una historia poco común de amor, una gran historia de amor que guarda cierto parecido con la que nos va a cantar en el escenario el señor Jonathan Santiago, porque vamos a escuchar la versión masculina de Esclava de tu amor, con la que tantas veces esta mujer encandiló a tanta gente. Jonathan, cuando usted quiera, por favor, si es tan amable. Vamos allá. A veces se me seca la saliva y lloro como un niño abandonado, pues tengo el corazón en carne viva por culpa de tu amor desesperado, por culpa de tu amor que es mi bandera, mi cielo, mi arco iris, mi martirio. En el negro callejón de mi ceguera, y el monte de pasión de mi delirio. A nadie le contó que te quiero. Que vivo. Y esclavo de este amor que me dio paz, y esclavo de este amor que no dejo en mi silencio de quererte, más nunca ni la hora de la muerte. Se escapará tu nombre de mi boca.
se escapará tu nombre. Deja mi boca cariño, prisionero, y esclavo de este amor que me dilata, y esclavo de este amor. Silencio de quererte más nunca ni a la hora de la muerte. Se escapará tu nombre de mi boca. De para tu nombre. Deja todos, muchísimas gracias a la gente que está en casa. Gracias por acompañarnos, porque su presencia, cuando nosotros tratamos de recordar y de rendir homenaje a alguien que de verdad se lo merece, a alguien que ha aportado algo al acervo cultural del pueblo, como ha sido Marifé de Triana, y lo ha hecho con esa elegancia, con esa educación, con esa categoría humana, pues nosotros sentimos algo especial, lo queremos transmitir, espero que haya llegado ahí a casa, era una gran mujer y nosotros la seguiremos queriendo siempre, esté físicamente o no. Pero ustedes deben estar el próximo viernes con nosotros, a ser posible físicamente, porque nosotros vamos a estar. Así que no quiero tonterías, las justas, hasta entonces. Gracias. En la vida, el dinero es necesario, porque es necesario para vivir. Pero yo siempre le digo a las personas que lo más importante es el amor de la gente que tengas a tu alrededor, el amor sincero, ese amor y ese cariño que no te va a mirar nunca por lo que seas ni por lo que tengas, sino como seas, como persona. Eso es lo único que merece la pena en este mundo, por lo menos para mí.